Dentro de los actos previstos desde la Consejería por la celebración del Día del Flamenco, estaba también enmarcado la entrega de los premios Flamenco en el Aula, que alcanzaban su tercera edición correspondiente al curso 2016-2017. La ceremonia de entrega tenía lugar este año en Sevilla, concretamente en el Centro Cívico Sindicalista Soto, Saborido y Acosta. Era el pasado jueves, coincidiendo con la celebración del Día del Flamenco en Andalucía, desde las 6 de la tarde. Entre los premiados en la modalidad A encontrábamos a representantes de varios centros de la provincia. En concreto, el primer premio era para Manuel Salazar Miranda, de Elías García Lorca de Algeciras, y el segundo, un proyecto conjunto, Flamen Himno Andaluz, en el que participaron docentes de 4 colegios gaditanos, el Guadalquivir de Sanlúcar con la profesora Rosa Fuentes, el Alcazaba de Jerez de la Frontera con Manuel Alejandro Lozano, el CEIP Santiago de la Línea con Cristina González y el CEIP Albarracín del Bosque con Francisco José López. Los alumnos del CEIP Guadalquivir eran protagonistas en el acto, ya que interpretaban el himno de Andalucía versionado por tanguillos y bulerías, como ya hicieran durante la celebración del Día de nuestra Comunidad Autónoma el pasado mes de febrero, y que les ha llevado de la mano de esta profesora a conseguir este galardón que de nuevo reconoce el trabajo realizado en este centro de la ciudad. Desde hace unos años y tras la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la Junta ha promovido diferentes iniciativas, respaldando en esa fecha iniciativas que han ido aumentando en los centros con el paso de los años.